noches, amigos. Feliz fin de semana. Ojalá que usted esté disfrutando en la comodidad de su hogar de nuestro programa. Programa que, como siempre, preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Así es. Y vamos a comenzar mostrándoles algunos tesoros de una agrupación nacional que ha logrado con muchísimo esfuerzo y tras varios intentos tocar y saborear las mieles del éxito. Bueno, les estamos hablando de La Cuarta, quienes han tenido éxito a nivel nacional e internacional. Así que el Busca Tesoros se fue con ellos para conocer muchos de sus tesoros. Jeffrey, Osvaldo y Omar son músicos y pertenecen a La Cuarta. ¿Están listos para conocer nuestros tesoros? ¡Pues vamos! La Cuarta es un grupo musical que surgió en el 2014 con el género de la charanga, una mezcla de lo latino con lo urbano. Alan fue uno de los primeros integrantes, un joven que antes era un locutor de radio. Alan, ¿qué montón de recuerdos familiares tiene usted? Tengo bastantes recuerdos, la verdad que Dios ha sido muy misericordioso conmigo y he tenido una vida bien bonita y sobre todo bien unida a la música. ¿Qué lo marca de todas estas fotografías? Bueno, el vacilón, bueno, vamos a ir así rápido, son etapas así rápidas. Mi primera faceta fue futbolista. Estuve en alto rendimiento en Alajuela. Hice bastantes cosas, la verdad que con el fútbol me hizo hacer mis primeros viajes y muy, muy grandes amigos. Me tocó hacer la primera entrevista al Residente Calle 13 y el estilo de Don Omar, compartir con escenario junto con él. Después del fútbol, pues fui bailarín de Dark Nights, estuve trabajando en TC Televisión. Por ejemplo, hay uno que le llamábamos la palomita, que era que venía a quitar. Bueno, esto es una camisa que me regaló mi padrino, ya tiene sus 5 o 6 años de fallecido, el famoso Salazar, le decíamos en la familia. Yo he llenado un seguimiento y muchos consejos, tanto mi padrino como mi madrina, y aquí tengo un recuerdo. Entre los integrantes de La Cuarta hay una combinación de habilidades que no tienen que ver con la música. Omar es ingeniero en sistemas, pero encontró en la trompeta más que una pasión. Uno de mis tesoros es la trompeta. Realmente la trompeta ha formado parte de mi vida por más de 20 años. Ha sido todo para mí. He pasado momentos buenos, momentos amargos, tristes. Siempre ha sido la misma, ha estado conmigo. La vieja confiable, como dirían. Otro de mis tesoros es Cristo, porque realmente todo en esta vida fue creado por Dios. Estamos aquí con un propósito. Y realmente mi mayor tesoro es Cristo. Y bueno, y yo estudio la Biblia también. Es algo como que no se ve mucho dentro de los compañeros, ¿verdad? Y el género. Y bueno, mi familia, mi esposa y mis hijos. Aquí tengo una foto de mis tres hijos. Ella es Alexa.
Él es Omar y él es Ismael. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 36 años. Es cierto que lo vacilan aquí en el grupo porque es como el más carajillo, pero no. No soy el más carajillo, pero sí, me vacilan bastante con que soy el más chamaco, con que soy el más vila de todos. Y ella es mi esposa. En la cocina de una soda en Tibás pasa su tiempo Jeffrey, el batero de la cuarta. Oiga Jeffrey, ¿quién se iba a imaginar que el batero de la cuarta era bueno para la cocina? Bueno, imagínate, ni yo mismo me lo imaginaba, pero hey, hay que entrarle a todo, ¿verdad? En realidad comencé primero tocando batería, pero no en la cuarta, ¿verdad? Heiner, pues sí, yo soy el cumichi de la cuarta, yo soy el más carajillo y bueno, esto es uno de mis tesoros, en especial este bolillo. Fue cuando yo estaba muy pequeñito, que por ahí unos 5 años, 4 años, un baterista canadiense, ni sé cómo se llama, no recuerdo nada, fue el que llegó y me dijo, toma este bolillo, te va a servir para muchas cosas más. Y hey, prácticamente cuando toco batería, todo cambia. Esto ya sí es como lo de más peso para mi vida. Esta es mi familia. Bueno, mi papá, mi hermano mayor, mi otro hermano mayor y mi hermano Esteban, que es el que sigue. Otro de mis tesoros es este. Tal vez lo ven ahí un poquito como feo y todo deshilachado y así, pero verdaderamente este es como de mi mayor tesoro. Esto era una suéter de mi mamá. Cuando yo nací, mi mamá hacía repostería. Muchas veces tenía que trabajar o tenía unas reuniones en la iglesia o X cosa. Ella me dejaba con mi tía. Y para yo no llorar, mi tía lo que hacía era que se ponía la suéter de mi mamá aquí y me recostaba a mí. Y Jeffrey era un santo remedio, dejaba de hacer berrinche porque tenía el olor como de mi mamá. Entonces desde ahí prácticamente yo sueno un poco ahí medio extraño, pero duermo con ella hasta el momento y de ahí dormiré con ella hasta que rinda. La suetica todavía está. Le llamo la mama por lo mismo, porque era parte de mi mamá. Y aquí está toda viejita, pero el que se mete con mi mamá es de pelea. Solo porque el contador del grupo es Osvaldo, quien es el que le pone el ritmo a la cuarta con su trombón. ¿Qué vamos, pura vida? ¿Qué? ¿Cuál es el tesoro de hoy? Hey, para mí mi tesoro, el mayor tesoro que tengo yo en la vida es mi hija. Saber que en el momento que fui padre cambió mi vida por completo, un antes y un después. Oh, si cuéntame una cosa, ¿qué estaba haciendo usted en este instante? Este momento fue el primer regalo que me dieron a mí del Día del Padre. Yo estaba en la universidad en ese momento cuando me enteré que iba a ser padre. Y eso fue lo primero, mi hija todavía no había nacido y ese fue el primer regalo que me dieron del Día del Padre. Amigos, es un placer haberles mostrado parte de nuestra vida y nuestros tesoros. Y recuerde que cuando usted escuche, ¡está en la rumba de la cuarta! ¡Es sinónimo de fiesta! Ya vieron ustedes, un grupo muy pulseador, muy talentoso, con gente de una calidad humana indiscutible, y yo creo que eso es lo que les concede el éxito que ustedes ya han podido experimentar en radio, en televisión, en redes sociales, y ojalá que sigan apoyándolos con todos los éxitos que nos promuevan y que nos muestren con mucho orgullo, ondeando la bandera costarricense. Bueno, y ahora quieren conocer, les gustaría conocer un verdadero paraíso natural. Nos vamos a ir hasta las cataratas de Nauyaca, en Pérez Celedón, porque nos contaron que estas cataratas se las traen, y nos llevamos a un personaje
personaje muy querido. Así es, nuestro querido compañero de Exa FM, Rafa Pérez, se fue ahí de aventurero, de apuntado, como es siempre, y con esa sonrisa que le caracteriza. Así es que vamos a ver cómo le fue en compañía del mochilero. ¿Qué escuchamos? El camino es largo hoy. Una Exa. Música para jóvenes, pero yo no soy joven, pero no importa. Qué bueno, Skitter. Bueno, y sí, pongamos Exa entonces. Y vamos. Oiga, papá. DJ Gupi, yo ya me tengo que despedir, pero antes de despedirme quiero enviarle un saludo. ¿No sabes quién nos va escuchando en este momento? ¿Quién nos va escuchando, Rafito? Contame. Da Diego Vargas, el mochilero de Informe 11. Ay, DJ Gupi. Compañeros. Exactamente. Y además va. Y por supuesto que es con sus amigos camarógrafos, Óscar Alvarado y también con Mario Vargas. Bueno, de que Dieguillo debería de pasar por mí, dicho, ya voy a terminar. Se imagina, Gupi. Bueno, de ahí saludos ahí para mi amigo Diego Vargas, Óscar Alvarado y también para Mario Vargas, que van conectadísimos con los 107, y para vos también, que la pases en todos. Gracias por sintonizarnos. Soy Rafa Pérez, que Dios te bendiga. Chao. Yo no lo di, yo lo presté. Skitter, ya y estamos aquí nomás de Monumental. ¿Por qué no pasamos por Rafa? Lo invitamos a una posa. Démosle. Pasamos. Démosle. Vale, papá, usted manda, vámonos a ver. Claro, ahí está. ¡Rafita! ¿Todo bien? ¿Qué se sabe? Todo tranquilo. ¿Todo bien? Bueno, estábamos escuchando Exa y usted dijo que quería ir a una posta. Me extraña, me encanta visitar los lugares más chidos de Costa Rica. ¿Sí? Dígame que ahí anda una pantaloneta, papá, y yo me lo llevo. Vámonos. De una. Óscar Alvarado, Mario Vargas, ¿qué tal? Mandes, hermano. Todo bien. Eso, vámonos. Pensando en ti, en tus ojos negros y en tu risa bella. Nos dirigimos a la poza de las cataratas de Naujaat. Este lugar se encuentra en Líbano de Barú, en Pérez Zeledón. Se puede llegar por el Cerro de la Muerte o por la autopista 27. Nosotros elegimos la segunda opción. Nos desviamos por la costanera, pasamos por Jacó, Quepos y en el cruce de Dominical nos desviamos a la izquierda por 8 kilómetros. Hasta llegar al Líbano de Barú de Pérez Zeledón, en la finca de la familia Jiménez Solís. Hay que contarle a la gente que hay que caminar 4 kilómetros para llegar acá, ¿verdad? Dentro de la finca de ustedes, acá. Es correcto, sí, del parqueo hacia acá son 4 kilómetros. Pero cada metro que uno camina vale la pena llegar aquí a las cataratas Naujaat, las cataratas más lindas de Costa Rica. ¿En serio? Sí, señor. Ahora sí, oficialmente, ¿verdad? Ya lo tenemos, Rafita Pérez, locutor, periodista, Exa FM. Listo, papá, para la posta. Vámonos a ver cómo nos va entonces. ¿Están preparados? Preparadísimo. Bueno, vamos a ver, pero de ahí hay que intentarlo. Vamos a ver. Canso de ver esto, qué espectáculo de lugar estamos viendo en este momento. Así es, Dieguito. Mire, aquí a mucha gente le encanta este lugar y por eso pues, lo visitan tanto. Es una belleza natural que es digno de que todos los costarricenses puedan en algún momento venir y darse una vuelta por acá. Rafita, papá, ¿qué le parece? Impresionado, vengo, tome fotos. Es un lugar mágico, es espectacular. Tenía razón Santana cuando nos dijo al principio que era chivísima. Y yo estoy esperando, perdón, para irme a tirar. ¿Te apuntás? ¿A dónde la gente se tira? Se manda. Sí, uno de aquí lo ve muy fácil, ¿verdad? Sí. Ya estando allá habría que pensarlo.
Cataratas de Naujaca son de esos lugares que hay que conocer en nuestro país. Todos los que vienen describen este sitio como un paraíso natural. Esto es increíble, aquí vienen demasiados turistas. Este es mi favorito. Sí, me pasé a diferentes lugares aquí en el país y eso es que no me gusta más. ¿Ya habías venido antes a la catarata? Hace 6 semanas que estoy aquí y es la 4ta vez que vengo. Bueno, yo vengo desde Puriscal y me parece una catarata súper linda donde toda la familia puede venir a divertirse sanamente. Es demasiado bonita. Ya usted vio donde la gente se tira. La pregunta del millón es, ¿se va a mandar? Dave, vamos a tener que subir primero, porque de acá se ve muy fácil, ¿verdad? Dave, una cosa es verla venir y otra es bailar con ella. Hay que subir para ver si nos arriesgamos y nos tiramos. Yo digo que sí, señores. ¿Ustedes qué? Dave, Dieguito, como siempre, a mandarnos fuerte arriba de una vez. ¿Manda? Ah, yo voy de una, yo me mando, sí. Fireball. Sentimos mucho cariño por él, lo trajimos también este paseo. Marito, cuénteme, bueno, ¿cómo le ha pasado primero? Bueno, espectacular y con mucha nostalgia. ¿Por qué nostalgia? Ya después de haber hecho uno profundo aquí y sentarme aquí a disfrutarlo sin trabajar, pues es una alegría para mí. ¿Estás contento? Y claro, y después de verlo a ustedes ahí haciendo el posómetro y todo, pues me recuerdo mucho cuando estaba aquí en Informe 11. Muy bien, ustedes pueden ver acá la profundidad de la poza de la Catarata de Naujaca es de 9 metros con 15 centímetros, Rafa. Exactamente, nos tiramos, lo disfrutamos montones y creo que es una de las cosas que a los costarricenses nos encanta, disfrutar de todo lo que nuestro país ofrece en cuestiones naturales y esto es un paraíso. Y aquí disfrutando de un rico sándwichito con esta belleza de catarata, no ve qué nivel. ¿Sándwich de qué trajimos? Y aquí me trae un jamoncito con queso y tomatito, lechuguita. ¿De qué más? Y ese es de lo que a usted le gusta, Dieguito. Jamón con queso. Jamón con queso. ¿Y qué más? ¿Qué más, Rafita? ¿Qué tal? Buenísimo, a mí me mandaron uno de pollito. La naturaleza no sabe qué hacer con esto, en cambio nosotros sí. Por favor, si va a una poza, si sale a la calle, no tiremos basura y recogemos, o por favor recojamos la que nos encontramos, ¿verdad? Esa es la idea, Santana, la gente invitada, pero que cuidemos el medio ambiente. Claro que sí, y es un llamado para que todos disfrutemos de lo que tenemos, pero que lo hagamos responsablemente. Que no dejemos plásticos, basuras, comidas, excrementos, toda esta basura que generamos los humanos. Y hacerle la invitación a todas las personas, ya que se acerca Semana Santa y muchísimos van a las playas y a las pozas y a lugares chivísimas de nuestro país, dejarlos como estos lugares nos recibieron, así bien limpios, y nos llevamos toda la basurita a su lugar, al basurero. Cuidemos nuestros bosques y también nuestros ríos. Ah!
Y como siempre les decimos, esta es una excelente opción para que usted pase con la familia, para que conozca diferentes rincones en nuestro país. Qué bueno que nos acompañó en esta oportunidad Rafa Pérez, que ya vieron ustedes que es súper apuntado, hizo absolutamente de todo. Y ojalá que usted, si no conoce las cataratas de Naujaca, pues las pueda conocer muy pronto. ¿Quién quita un quito y mañana se puede ir ahí con todos los amigos, la familia, con quien quiera para allá? Bueno, y nos queda un cachito de verano todavía, un cachote. La verdad que todavía. Yo creo que nos va a rendir, así es que aprovechemos para visitar estos lugares tan bonitos. Bueno, ¿qué tal si nos comemos un gallito de chorizo? Qué con rico. Limón, así. O chimichurri, o un poquito de pico de gallo. ¿Por qué no repollito con buen culantro, limón y sal? Ah, lo antojé, ¿verdad? Bueno, pues es que a los ticos nos encanta comer chorizo, pero no siempre. No, no siempre, o bueno, más bien, hay algunas otras formas de utilizar la palabra chorizo, no solamente haciendo alusión al chorizo como tal, ¿verdad?, del alimento, sino también a la gente choricera, a los que hacen chorizos. Qué rollo, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué les decimos así? Eso es lo que vamos a investigar en esta primera parte de A lo Tico. Yeah, así está la vara, fíjate. Sí, por allá. Bueno. Tengo un filo. Bueno, chao. Tenis, con usted toda la vida. Hay que chusearlo. ¡Qué pereza! ¡Ese camote! ¡Ya le llego! ¡Oh! ¡Buena vida! ¡Ay, qué buzote que es! A mí me gusta andar siempre chañadito. ¿Verdad? Claro, me extraña. ¿Se han dado cuenta qué tuanis que es cuando hablamos a lo tico? Bueno, y solo esto me queda, sale a 2,600. ¿El kilo? El kilo de choricito. Ojalá echarle limoncito y todo eso. Qué rico, ahí con papa. Y es que en Costa Rica hay dos tipos de chorizo. Ese es uno, pero hay otro. ¿Choricito asado o chorizo político? A ver quién saca más provecho del otro, más bien. Eso para mí es un chorizo, ¿verdad? Algún arreglo que hagamos ahí a escondidas, por debajo de la mesa. Date algo indebido. Que se favorecen a ellos mismos y a todos los que están metidos en el gobierno. En Costa Rica abunda el chorizo. Chorizo es para que la gente le gusta mucho chorizar, le gusta robarle a las personas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio González y soy un proveedor de servicios especializados de artículos de consumo triple A para clientes excepcionales como ustedes. Noto que usted no tiene reloj. ¿Le gustaría tener un reloj de altísima calidad? Vea este. ¡Uy, mami, vea qué chido es el reloj! Marca hasta la hora de Londres. Noto que no tiene a la mano un teléfono. Tengo también para usted un teléfono. Vea qué buen teléfono tengo por acá. Vea, mami, estos teléfonos son demasiado buenos y en el mercado son muy caros. Pero eso estará bueno. Ay, yo sé estas cosas. Es más, ¿dónde está el cargador? Ah, por supuesto, aquí tengo el cargador. Entonces serían todos 20 mil conocitos. Para ver ese cargador. Venga. Esto para el teléfono. ¿Pero qué es esto, Sammy? Mira. ¿Ah? Ay, no, pero... Pero qué barbaridad. Pero eso no va a servir nunca. Ve, Sammy, lo que le dije yo, ese hombre es un choricero. Bueno, yo no sé, y ese hombre ahora no sé ni dónde está, ni se ve. Ya, y la persona que viene a venderte a vos las cosas más baratas, para mí eso es una persona choricera. Es la persona que quiere ganar sin tener ningún esfuerzo, la persona que compra algo barato y lo revende carísimo. Ah, no, lo que sea, venden lo que sea. Compran lavadoras que hay que repararlas, las reparan y las revenden. Y es un negocio que es bastante rentable, ¿verdad? En los estadios, cuando no hay entradas y aparecen, son chorizo. En los conciertos, que no hay entradas y aparecen. En lotería, cuando se escasea, la lotería y ya aparece porque viene ya choriceada, que la guardan. No puede ser, doña Marta, pero es que ¿cómo me va a decir usted tanto? No puede ser, yo le di un montón de plata. ¿Cuánto he perdido ya? No puede ser, no puede ser. No, ¿para qué hablo con esta señora? Uy, qué cólera me da. Dímame, ¿pero con quién estaba hablando? ¿Quién es la choricera? ¿Qué fue lo que pasó? Esa doña Marta es una choricera. Dios mío, bien que me lo dijo doña Marjorie, la del salón de belleza, que no le diera plata a esa choricera. La mandé a
Vea, le di un montón de plata para que me trajera 10 perfumes de la frontera y vea la hora que es y no me ha traído nada, solo cuentos y cuentos. Di, mami, vea, usted nadie la tiene. Yo oigo que solo presta plata, todo el mundo le pide, le da la plata y nunca le traen las cosas. Le ha pasado como 3 o 5 veces ya. Ay, María Fernanda, ¿usted qué habla? Si a usted también no se acuerda el otro día que compró el club de viajes y la estafaron. Es que no se puede ahora confiar uno en nadie. Es que ya casi no hay gente honesta. Lo que hay es un montón de choriceros. Hay chorizo de fábrica. ¿Cuántos años me dijo que tiene de hacer chorizo? Más de 50. Eso no es un chorizo, eso es un chorizote. El chorizo, claro que sí, es rico. El chorizo bastante bueno, el de tocinito, eso sí, el criollo. Bueno, hay mucho motivo como choriciar. Y no me gustan los chorizos para nada, ni siquiera me lo como yo, ni siquiera con papa me lo como, menos en la corrupción con el gobierno. Bueno, entonces ya vamos más o menos viendo cuáles son los significados que los ticos le damos a esta palabra, pero más adelante le preguntaremos a don Vinicio qué significa, por qué es que le damos esa aserción al chorizo, no solamente para comer. Bueno, eso más adelante, ahora los vamos a antojar, vamos a cocinar rico. Eso de vamos a cocinar suena como manada, pero no. Es nuestro compañero William Bonilla, que en esta oportunidad se fue hasta Puerto Viejo de Sarapiquí en busca de un pastel. Bueno, que quién sabe si William Bonilla lo cocinó, lo pongo en duda. Yo creo que él fue un buen asistente, excelente comunicador de la receta. Yo creo que la sí lo probó, ¿verdad? Dio su visto un bueno. Un catador de primera. Pero bueno, nos trae todos los detalles en la cucharatica de una receta muy especial con un ingrediente poco común, pero que encontramos aquí en nuestro país y por eso nos vamos hasta allá, hasta Sarapiquí, para conocer esta receta. Ay, Dios mío, qué calor aquí en Sarapiquí. Bueno, pero ya llegué aquí donde el amigo Day Sebas, pura vida. Hola. Bien, encantado de estar en este cantón tan lindo, que con la cuchara tica es la primera vez que estoy, pero es una bendición. Cuénteme, ¿esa malanguita qué? ¿Está recién arrancada? Acabamos de sacarlo, don William. Bueno. Qué bueno, porque aquí es meramente artesanal, ¿verdad? Sí, correcto. Son productos autóctonos de la zona, que se dan bastante por acá. Tanto esto como lo que es el palmito propiamente. Ay, qué rico. Bueno, pero cuéntenos qué nos va a hacer hoy en la cuchara tica, porque yo creo que pinta bien, como decimos los ticos. Claro, no. Bueno, inspirados en los tradicionales pasteles de papa y de yuca, decidimos pues hacer uno con el producto autóctono de la zona, que es la malanga. Y pues decidimos hacer el pastel con relleno de palmito. Ah, oigan ustedes, ¿verdad? Qué ingenio tiene este muchacho Sebastián. Así que conozcamos algunos datos personales de Sebas hoy desde Sarapiquí y, por supuesto, en la cuchara tica. Sebastián Obando Morales vive en la Virgen de Sarapiquí. Está en unión libre, tiene un hijo, cocina desde los 14 años de edad y tiene un año de hacer el pastel de malanga relleno de palmito. Para elaborar esta receta en la cuchara tica se necesita 2 kilos de malanga, medio kilo de palmito, 15 gramos de mantequilla y 1 litro de leche, un paquete de tocino y una lata de hongos, un paquete de crema de espárragos y media cebolla, queso al gusto. Sebastián empieza por pelar la malanga. Enseguida la hacen cuadritos. Sebas, con permiso. Ah, ya va adelantado con la malanga, ¿verdad? Este es un producto que hay que aprovecharlo aquí. Y usualmente, como dice usted, William, aquí es que no lo aprovechan como se debiera, ¿verdad? Y la idea del platillo también de este pastel es para que aprovechen. Por supuesto, sí, es para darles una opción nueva a la gente, para que no se cansen del producto y se pueda consumir de una forma que sepa hasta mejor. Tradicionalmente se hace con huevito, ¿verdad? La malanga. Correcto, sí, señor. Ay, qué rico, ¿verdad? Bueno, aquí está la agüita. Más o menos, ¿cuánto va el fuego? La malanga para...
Para luego hacer el tipo puré, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Sí, señor, va aproximadamente 30 minutos, de 20 a 30, pero de igual manera hay que estarla cuidando. Cuando ya esté blanda, cuando ya esté suave, la sacamos del fuego. En este caso, con el palmito nos hemos adelantado porque aquí hay mucho en la zona, ¿verdad? Pues ya lo cocino un poquito. Sí, señor, ya lo tenemos listo, cocinado y en cuadritos para echárselo directamente ya a la receta. Vamos a mover un poquito aquí, a lavar esta malanga. Aquí permanece durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, hago el puré. Ahora freímos la tocineta. En otro recipiente, agregamos los demás ingredientes para hacer el relleno del pastel. Sebastián, ¿qué tanto podemos fusionar o variar un poco lo que es el relleno para este pastel? ¿Se puede, sí? Sí, claro, es dependiendo del gusto. Por ejemplo, lo que es el tocino, se puede utilizar en vez de tocino, jamón, para variarlo. Lo que es la carnita molida, podemos echarle también. Por supuesto, más bien diría yo como un pollo, para que combine bien con lo que es el palmito. Qué rico, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, sí. Ahí, ¿qué me decía usted? ¿Cómo nos damos cuenta? Que ya está listo. Acá, bueno, lo dejamos sofreír, dejamos que seque un poquito porque como es palmito y los hongos traen un poco de agua, así, entonces lo dejamos que seque un poco. Listo el relleno, se hace la concha de la malanga para el pastel. Ay, muchacho, qué calor hace aquí en este cantón tan lindo de Sarapiquí. ¿Qué me hablaba usted de esta primer capa? ¿Qué hay que hacer? Bueno, la colocamos, ¿verdad? A toda la orilla del molde y a los bordes para que no se pegue de ninguna parte. ¿Sí? Y luego lo metemos a precalentar por 10 minutos. Solo esto, ¿verdad? ¿Por qué no puedo echarle de una vez el relleno? Porque si no, lo que es la parte de abajo no va a quedar crujiente o no va a quedar bien cocinada, sino que va a quedar suave y no va a dar el mismo... ¿Más o menos a qué temperatura? Pregunta la gente a la hora de... Puede ser a unos 250 grados, puede ser, sí. Ya de ahí lo sacamos y ya seguimos con el proceso de relleno y el queso, ¿verdad? Correcto. Hoy estamos utilizando queso blanco, que es el que usualmente hay en las casitas, pero lo ideal puede ser cheddar, mozzarella... Mozzarella, preferiblemente, que es el que queda mejor. Bueno, si gusta, vamos al horno, entonces. Coloquémoslo. Ok. De inmediato se agrega el relleno, después la capa de queso. Ahora va al horno durante 15 minutos. Es momento de probar. No me imaginaba algo así, ya que en la zona hay bastante, hay varias recetas, pero jamás había probado alguna así. ¿Qué tal la mano Sebastián? Sebastián, muy buena la mano Sebastián. Pues un 100, ¿sí? Un 100, bueno. Recomendado 100%. Bueno, buen provecho, ¿ah? Buen provecho. Sí, está muy bueno. ¿Sí? Sí. ¿Por cuántos pedazos van allá? Unos 10. Bueno, buen provecho. Igualmente. Dios la bendiga. Una rica manera de comerse la malanga y el palmito, para sacarle el antojo a más de uno. Deliciosa la receta y qué dicha que ustedes pudieron ver paso a paso cómo se elabora. Ya vieron que es algo muy autóctono de allá de Sarapiquí y por qué no preguntar en la Feria del Agricultor si tienen unas malangas por ahí y seguir paso a paso las medidas que nos dio William junto con Sebastián y pues comer algo bien rico y diferente ahí en nuestro hogar. Bueno, y ahora vamos a hablar de una receta que tiene el galán para ustedes por aquello de que quieran limpiar el hígado de una manera muy sencilla y muy natural. Nada más tienen que hacer lo que él nos recomienda. ¿Qué es? Bueno, pues tomarse todos los días en ayunas un vasito o una cantidad que él nos va a indicar de jugo de remolacha. Usted agarra la remolacha, la licua y después se toma ese poquitito en ayunas todos los días. ¿Será que esto puede funcionar para limpiar el hígado? Vamos a ver qué nos cuentan en esta parte del Mito Tico.
¡Galán! ¡Galán! ¡Pase! ¡Ay, con permiso! Viera qué lindo, vea, han nacido solo dos apenas, pero seguro van a nacer un montón. Que son así amarillitos, lo más lindo. Y es que dice mamá, ojalá que sean pollitas todas para que pongan. Porque el pollo, bueno, digamos, el pollo con una sopa es bueno, pero es que a mí me da lástima. Ay, Galán, sí, pero a mí no me hable de pollo, ni pollitos, ni nada, porque viera cómo estoy, Galán. He estado comiendo solo pollo frito y me tengo un dolor aquí, Galán, que viera. Ya estoy asustado, no sé qué hacer, Galán. ¿A dónde le duele? Galán, aquí justamente, como abajo de la costilla, Galán, pero es un dolor, viera. Eso, que no se me quita ni día ni noche. ¿Sabe qué es eso? El hígado. Eso es el hígado, claro. Si usted está comiendo pollo frito, eso es un graserío. Y entonces le está afectando el hígado y eso es muy jodido. El hígado, Leopoldito, es muy jodido. Ay, Galán, ¿usted cree en serio, Galán? Le puede dar una cirrosis sin, y así, sin tomar uno. Ay, Galán, ¿en serio, Galán? Pero vea, si quiere le doy un remedio muy bueno que tengo yo. Ay, Galán, lo que sea, con tal de que me quite este dolor. Viera, y ya me asustó usted, Galán, ya me asustó, Dios guarde. Viera qué bueno que es remolacha licuada. Voy a hacerle una, ahí mamá tiene, voy a licuar una remolachita y se lo toma. Eso sin ayunas se lo sigue tomando, un vasito para que haga. Por favor, Galán, por favor, se lo pido, porque sí, la verdad, ya usted me asustó con eso que me dijo, sí, Galán. Sí, no, voy a hacérselo. Tómese esto, primero Dios. Ahora se lleva otro poquito ahí. Ahí sí, Galán. Vea, se lo sigue tomando en ayunas. Más corriente es la malva, por ejemplo, o también el tamarindo, todo lo que refresque. Se refriega y se hace con, puede ser con agua cruda y estando tomando poquitos durante el día. Para mí es nuevo. Ya, y la manzanilla, me imagino. No, no. Sí, para el hígado es como el apio y todas esas cosas que refresque. Yo no lo he puesto en práctica. Bueno, y no sé si lo haré en algún momento. Lo que es la piña con jengibre, miel de palo. Tengo conocimiento de una planta llamada borojó. No, para el hígado sería mentir. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para limpiar el hígado es tomar remolacha licuada en ayunas. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Bueno, ¿funcionará o no funcionará? Más de uno está diciendo, sí, es natural, funciona. Otros no, pero están detrás del palo. Lo cierto es que nosotros siempre investigamos, no les vamos a mentir. Sí, yo estoy detrás del palo, pero digo que sí funciona. Bueno, yo digo que no funciona. Toda la que no, usted dice que sí, yo digo que no. Muchos de ustedes tendrán, no sé, su propia opinión, pero ¿qué les parece si escuchamos al experto o a la experta? Pero eso será después de esta pausa. Continuamos con más. Muchas gracias por estar con nosotras esta noche. Bueno, y seguimos descifrando el mito tico de esta noche. La propuesta es remolacha licuada para limpiar el hígado. ¿Funcionará o no funcionará? Bueno, mejor preguntémosle a nuestro experto y que nos dé una explicación para conocer de una vez por todas si este mito funciona, porque de ser así, más de uno lo va a poner en práctica en sus hogares. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, ya estamos listos para consultar a nuestro especialista y conocer si realmente la remolacha licuada en ayunas ayuda para limpiar el hígado. Acompáñenme para conocer la respuesta. Hola, don Hernán, ¿cómo está? Bien, Diana, aquí para servirle, para ayudarle a nuestros oyentes. Muchas gracias, muy bien, a nuestros televidentes aquí que nos puedan, para que usted nos pueda ayudar con ese mito que dicen muchas personas que cuando quieren limpiar el hígado, lo que hacen es licuar en ayunas una remolacha y se la toman. ¿Esto podría funcionar?
Sí, es cierto, es muy efectivo para eso. Nosotros sabemos de que desde la antigüedad la remolacha, por la apariencia, porque los antiguos era de acuerdo a lo que ven y de acuerdo al color, así es el uso. Y entonces te tiene muy parecido al hígado, la coloración y la forma. Entonces sí es correcto. ¿Y entonces cuáles son las propiedades de la remolacha? Industrialmente es la planta de donde se obtiene el azúcar en los países europeos. Como ya no hay condiciones para cultivar caña de azúcar, entonces el azúcar es producida de la remolacha. ¿Y cuál sería la forma correcta, don Hernán, de consumirla? De este es hervida y ojalá no meterle mucho cuchillo, porque este metal reacciona con las vitaminas y los minerales. Mientras menos cuchillo le metamos, más pura es, más sana. Ahora, otros usos son, por ejemplo, todas las enfermedades hepáticas, para estreñimiento, aumento de la hemoglobina en la sangre, combate la anemia, para el diabético, para la hidropesía, y se puede consumir el extracto de las hojas y del fruto, porque nosotros creemos que la hoja es basura y no, están completamente equivocados. La hoja, ejemplo del rábano, es altamente medicinal. La hoja del nabo es muchísimo más medicinal para la mujer de sangre O, para que su ciclo menstrual no sea tan abundante. Entonces, don Hernán, ¿este mito es falso o es verdad? Este no es un mito, es una verdad. Es una verdad. Tómese esto, primero Dios. Ahora sí, ya otro poquito ahí. Ahí sí, Galán. Vea, se lo sigue tomando en ayunas en la mañana. No, no, no. Galán. Ah. Este mito sí funciona, pero no, también no, es bueno utilizar las hojas de la remolacha. Sí, no, eso es muy bueno. Viera qué bueno, eso le ayuda a limpiar todo el intestino y todo. Pero vea, si sigue jodido, así mejor que vayan de un doctor, porque eso es muy jodido, el hígado es muy jodido. Sí, Galán, ya me asustó usted. No, pero primero Dios, esto me va a componer. Sí, Dios primero. Ay, muchas gracias, Galán. Dios me lo bendiga, Galán. Siento. Dios, qué rico. Ay, sí, no sabe feo, Galán. Pero sígaselo tomando en ayunas, soy yo, Dios primero que le haga. No, Galán, le voy a hacer caso, le voy es a hacer usted caso. Usted también tiene que ponerse a dieta, que es estar comiendo pollo. Parece manguera, solo pollo frito come. Galán, es que usted sabe que uno que vive solo y es lo más barato que yo me puedo comprar. Vea, ahora, ¿no quiere ver los pollitos? ¿Verdad? Mira qué lindo, así vaya, vea. Ay, sí, Galán, qué lindo. Vaya, vea, yo voy a acomodar los cuartos, nada más. Ahí pase, pase. Esperemos que venga mamá para que le dé café. Ahí está bien, Galán. Bye. Te acompaño. Ay, gallina, qué linda. Le vengo a conocer el pollito. Yo no se enoje. Ay, Galán, me picó, Galán. Galán, me picó la gallina. ¡Ay, me picó! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! Maná, maná. Ya escucharon ustedes la explicación del experto. Sí funciona, eso sí, importante utilizar también las hojas de la remolacha. También nos informó acerca de para qué otras cosas sirve, por ejemplo, las enfermedades hepáticas, también para la hemoglobina, para la anemia. Ven, ya sabía que yo no estaba tan perdida. Y cuando estuve con quimioterapia, me mandaban esos batidos de pura remolacha con apio y con un montón de cosas. Ven, ustedes, ayuda hasta la hemoglobina. Así que 100% saludable. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos a pasear? Nos vamos a ir con un grupo de aventureros de excursión y nuestro compañero William Bonilla, que no puede faltar. Nos fuimos desde Coronado hasta la zona más alta y más fría de Alajuela, un lugar llamado El Corzo, y nada más vean cómo la pasaron. Adiós, adiós, nos vamos de excursión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra excursión más en Informe 11. Estamos aquí en Coronado y hoy me acompaña un rey y una reina, don Reinaldo y doña Lili, que son parte de esta excursión. Don Reinaldo, encantado de estar con ustedes el día de hoy. Reinaldo Matamoros Mora,
Vive en Moravia, está casado, tiene 3 hijos y 3 nietos, 49 años de manejar y hoy es nuestro chofer. Sí, bastante, sí, sí. Bueno, hay mucha suerte en el viaje, ¿verdad? Bueno, gracias. Llevarnos bien chinaditos manejando. Dios primero, que todo sale bien, ¿verdad? Bueno, ahí. Doña Lili, encantado de estar con ustedes, ¿verdad? Y cuénteme, ¿a dónde vamos el día de hoy en esta excursión de Informe 11? Ileana Rivera vive en Ipiz de Guadalupe, es la coordinadora del Grupo El Nazareno y hoy nuestra guía. Vamos muy contentos para la zona norte a una lechería que se llama Corso, muy bonito. Por supuesto, allá en Pueblito de Alajuela, ¿verdad? Y vamos a compartir, vamos a disfrutar y por supuesto con mucho amor y alegría y en familia, que es lo más importante. ¡Claro! ¡Vámonos, nos vamos de excursión! ¡Adiós, adiós! Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te alabamos y te damos gracias por este paseo precioso y hermoso. Sabemos que vamos a disfrutarla porque tú así lo quieres. Una vez llegué a recoger un grupo y pregunté por el nombre del grupo. La gente me dijo que sí, eran ellos. Y resulta que había otra gente con ese mismo nombre. Y se montaron conmigo y cuando ya íbamos por la abuela me dice, pero si es que nosotros vamos para Limón. En el patio de mi casa hay una piedra bendita. Toda mujer que se sienta sale, señorita. Del cielo cayó un pañuelo pintado de 1000 amores. En cada esquina decía, amor de mis amores. ¡Sí! Las mujeres de hoy en día no saben nadar un plato, se suban por la ventana y abuelito, tírame un cuacho. ¡Sí! A Giovanni Calderón le hace falta una novia que pegue un carrerón porque aquí viene este viejón. Del gallo me gusta el canto, del caballo la carrera, del toro la vuelta el cacho y de mi marido la grupera. A William Bonilla no le hace falta cocinera. Destina a su mamá Blanquita y a su esposa Carlita Uyuyuy y Paura. Que se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, lo de estar y menos para estar con mi amor. Ya está cerrada los 3 candados y remachada la puerta negra. Ya que pues están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Continuamos con más de la excursión y vean qué artistas, ¿ah? Todo mundo vestidito, ¿verdad? Tenemos la reina, tenemos la oruguita, Colacho, la indita. ¿Y esto, cómo es esto? Es una vaca gorila, Lili. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese injerto? Y por supuesto, hey, yo siempre listo como pirata, ¿ah? Así tiene que ser. Bueno, hey, siempre listos, sin Informe 11, todos tenemos que estar siempre contentos de la excursión. Bueno, esos trajecitos, ¿de quién son? Míos. Sí. Sí, del grupo. Ah, pero qué elegancia, ¿verdad? A todos nos quedaron bien. Claro que sí. Mire, dígame una cosa, ¿no tiene hambrita? Sí, pero... ¡Ay, qué bueno! Bueno, voy a traer el gallito de la excursión y aprovechemos que estamos en este parquecito para darles el gallito, ¿les parece? ¡Claro! Vamos, entonces, vamos. Continuamos con más de esta excursión y, por supuesto, el gallito no puede faltar a cualquier hora. Esta vez mi madrecita Blanquita fue la que me hizo. ¿Se acuerdan ustedes de la torta de novio? ¿Se acuerdan? La famosa torta de arroz. De arroz, ¿la sí. escucharon alguna vez? Bueno, esto me hizo mi madrecita Blanquita el día de hoy para antojar a más de uno porque
Carlita sigue de vacaciones con los gallitos. Ayúdenme, ayúdenme aquí. Vamos a destapar. Y vean ustedes, para antojarlos a todos, ¿verdad? Nosotros somos una finca de 220 hectáreas aproximadamente, nos ubicamos en Poacito, que pertenece al distrito de Sabanilla, del cantón Alajuela, vacas. También cultivamos la fresa de una manera muy distinta, semi-hidropónica. Tenemos panes, tenemos quesos, embutidos, tenemos también la leche. La botellita nos recuerda al pasado, ¿verdad? Es esa memoria, ¿verdad? Presente y latente en la gente que dice, yo quiero volver a saborear la leche de verdad. Ya está pasteurizada, viene entregada en una botella bastante interesante, súper bonita. Se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para la Barranquilla. Estamos llegando al final de otra excursión más en Informe 11. No se vayan, ¿verdad? Porque hay cumpleaños. Claro que sí, William. Miriam Brizuela Soto y Rosario Oasis. Bueno, les cantamos entonces. ¿Cómo dice? Cumpleaños feliz. Te decíamos a ti, cha, cha, cha. Cumpleaños, compañeros. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Y que viva la excursión! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos de excursión! Bueno, se la pasa muy bien William Bonilla, de eso no hay duda. Y con este grupo de gente tan animada, pues ni hablar. Así es que si ustedes quieren visitar este sitio, háganlo. Y ahora sean testigos de eso que estábamos comentando, eso de andar choriciando. Eso, porque se relaciona al embutido con la corrupción. Bueno, eso lo va a explicar a continuación Dominicio Piedra. Vamos a preguntarle a estos amigos qué es hacer chorizo. Bueno, hay distintas formas de hacer chorizo. Carne de cerdo, grasa, chile dulce, culantro, ajos, apio, hojas de laurel. Es como comprar algo más barato y venderlo más caro. O decirle a la persona, mira, te voy a traer una cosa y me da la plata y me dejo la plata y no les traigo la cosa. Ya, eso es un pueblo chorizo, la verdad. Toda la plata va para España. En todo lado hay chorizo. Estafadores. Choco, ya Charlie, ¿qué andas haciendo aquí? No es que iba a almorzar, ¿está en mi oficina? ¿Su oficina? ¿Y pero en qué trabaja usted aquí? Es que ahora soy su gerente de mercadeo. Sí, pero vamos para que conozca mi oficina. Bueno, Choco, es que voy rápido. Pero dígame una cosa, ¿cómo le dieron ese trabajo aquí de vicepresidente de mercadeo? Nada raro que fuera un chorizo. No, no, es que no fue ningún chorizo. Es que don Alexis es primo de mi papá. Y entonces él habló con doña Carmen. Y doña Carmen vino y habló con don Carlos, el de Recursos Humanos. Y entonces hicieron este puestico aquí para mí. Apenas es mi segundo día. Y por lo mismo, Choco, debe ser un chorizo grandísimo. Choco, pero ¿qué experiencia tiene usted? Bueno, y aquí ando buscando a Mauricio González. Vine a darle este currículum. Tal vez usted me pueda ayudar y me choricé un bretecillo con él. Mira, Charlie, voy a dejármelo yo. Pero a mí no me gusta mucho, va como contra mi ética eso de beneficiar a un amigo. Pero me extraña, yo voy a ver qué puedo hacer para ayudarte a que entres.
Es momento de que don Vinicio Piedra nos cuente más del origen de esta palabra. Bueno, el chorizo se elabora de todo lo que sobra del destace del cerdo. O sea, que usted en realidad no sabe qué es lo que está comiendo. Y por eso de ahí viene el relacionar chorizo con la corrupción, con los negocios ilícitos. Esta palabra se empezó a utilizar o a darle ese uso en la década de los 70 del siglo XX, cuando empezaron a destaparse los primeros y más grandes y feos escándalos de corrupción en el país, que todo era chorizo porque no se sabía de dónde venía, ni a dónde se iba la plata, ni qué se hacían las cosas. Entonces, y porque olía mal. Todo era oscuro, todo era turbio y hasta la fecha, desgraciadamente, hay que tener civismo y tenemos que reconocer que siguen habiendo graves problemas de corrupción en el país. Entonces, de ahí es que viene la costumbre de relacionar los negocios oscuros, los negocios turbios, el robo, la corrupción con el chorizo, porque usted no sabe de qué está hecho, quién lo hizo, cómo lo hizo, si está limpio, si está sano, que todo queda en tela de dudas. Por eso es que la corrupción es sinónimo de chorizo. Ya, y así está la vara, fíjate. Sí, por allá. Bueno. ¡Ay, hola, chusa! Uy, sí, es que tengo un filo. Bueno, chao. Con usted toda la vida, hay que chusearlo. ¡Qué pereza! ¡Ah, no se acamote! ¡Ya le llego! ¡Oh! ¡Mira, Dios! ¡Ay, qué buzote que es! A mí me gusta andar siempre chañadito, ¿verdad? ¡Claro! ¡Me extraña! ¿Se han dado cuenta qué tuanis que es cuando hablamos a lo tico? Gracias a don Vinicio Piedra, y si usted quiere que le averigüemos de algún costarriqueñismo, puede escribirnos a través de nuestro Facebook y con gusto vamos a consultarle a don Vinicio Piedra del origen de esa palabra. Y gracias a los muchachos del Grupo de Teatro de Yabú, quienes siempre están dispuestos a dramatizar de la mejor manera estos costarriqueñismos. Nos vamos, ¿verdad, Lucy? Ya se nos acabó. Nos tenemos que ir, como siempre, muy agradecidas con todos ustedes por su sintonía, por su compañía. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.